el 24 de septiembre de 2022 se ha celebrado el Cross de Atletismo Feria de San Miguel de Zafra y la 11 Marcha Atlética. En esta ocasión, su 41 edición, que de nuevo vuelve al circuito urbano tras celebrarse la pasada edición en pista por motivos de seguridad. La salida y meta se efectuó en la Plaza de España y las pruebas dieron comienzo a las 17:15 horas. La organización corrió a cargo del Club de Atletismo de Zafra, con el patrocinio del Ayuntamiento de Zafra y la colaboración de la Diputación de Badajoz, la Federación Extremeña de Atletismo, la Junta de Extremadura y diferentes firmas comerciales. Las categorías participantes fueron masculina y femenina, prebenjamines, alevines, infantiles, cadetes, chupetines, senior y máster, entre otras, que se desarrollaron en varios circuitos cuyos recorridos fueron desde los 100 metros para los chupetines hasta los 5.600 metros para adultos y la categoría máster. El atleta del CAPES, Jorge González en masculino y Raquel Trabuco del Club Beja Atlético en femenina han sido los campeones respectivamente en la categoría absoluta del Cross Feria de San Miguel de Zafra, donde han participado 250 atletas de diferentes puntos de España y de Portugal. Extremadura. La base del atletismo de Zafra. No empiezan a salir.